sea, lo que tú quieres es una película de tu película, un cortometraje que lo único que tenga que ver con ella es... Que es el making of de Gente Pez. Vale. ¿Pero con entrevistas a los actores y todo eso o no? No sé, da igual, lo que a ti te parezca. Ya. Tú no sabes lo que me estás pidiendo. No. No, no, no. No sé, se me ocurrió que podíamos hacer algo distinto a un making of. Quizá puede tener un hilo conductor, un presentador que conduzca la historia o algo así. Ya. ¿Tipo caiga quien caiga? Algo así, pero no tan graciosillo. Ya. Vale. Bueno, entonces lo has entendido todo. Más o menos. Vamos por partes. ¿Quieres un making of que no sea un making of? Un cortometraje sobre el rodaje de tu película que encima tengo un presentador. Sí. Ya. ¿Pero tú no crees que si lo conductor hará que el cortometraje sea realmente un documental más que otra cosa? No sé, puede que sí y puede que no, pero que estaría bien tener a alguien que conduzca la historia. ¿Pero qué historia? No sé, la que tú me cuentes. Cojonudo, tengo presentador, pero no tengo historia. Exacto. Mira, para que nos entendamos. Quiero que la gente vea como un tráiler que le despierte la curiosidad y que vaya a ver la película sin esperar nada a cambio. Entendido. Es preferible crear un rodaje paralelo a la película. Ya, pero que a su vez se relacione con esta con un hilo conductor. Vale. Pues vale. Eso en realidad no es un making of, es mucho mejor. Es una película dentro de una película. Muchísima gente, grandes actores, lo que le gusta al gran público. Somos innovadores, pioneros en lo nuestro. Y ahí es donde Bacardí tiene que estar delante de todos. El murciélago imperando en esa pantalla grande de un cine. La gente se va a volver loca y no va a dejar de probar su marca. ¡Espectacular! ¡Fantástico! ¿Entiende? ¿Qué es lo que me vas a ofrecer? Es que no lo entiendo. No me lo has transmitido todavía. ¿No? ¿Se le ocurre alguna sugerencia? ¿Pero usted nos garantiza que nuestra marca se verá bien? Seguro. Mira, verá. Siempre que aparece nuestro logotipo en una película, lo hace de una forma artificial, pasajera. A ver, vamos a empezar de nuevo. Esto es algo pionero en el cine. Es algo innovador. Nosotros lo que queremos es que nuestra marca aparezca de una forma mucho más radical, mucho más presente. No, lo siento. No creo que este tipo de publicidad es forzada, engañosa, incluso puede llegar a molestar. Es llamar a la gente tonta a la cara. Tonta no, boba. Gracias. Boba. Y yo paso. No he trabajado todavía como actriz profesionalmente. Pero me siento súper sobradamente preparada. Mis influencias van desde La Divina Comedia hasta Mercedes Milá. Somos muy amigos, además. Me siento pez. Vale, muchas gracias. Me siento pez. ¿Podrías hacerlo un poco más natural, sin dramatizar tanto? Oye, no te importa, para peces yo. ¡Hostia! ¡El Piltrafilla, tío! Hola, nada, que vengo aquí a... Bueno, a hacer lo que usted me pida. El pez. Me siento... Pez. ¡Oh! Pez, pez. Siento. Ya casi me siento pez. Digo la frase, ¿no? Me siento pez. Pez. Muchas gracias. Javi, sí. Oye, mira, a ver si puedes venir lo más rápido posible, ¿eh? Estoy que me estalla la cabeza. ¿Como en Fuchi? Perfecto, os espero. Ya, ya. Hola, me llamo Javi Cole y me siento pez. Fuchi. Pez, pez. Me siento pez. Contratado, tronco, contratado, ¿no? ¡Ey, tío! Reprensicas, salut matin, sur Reprensicas. Reprensicas. Non, bébé. Please. No, you do. Please.
puente. Bien. Lo único que no hizo mucho sol. ¿Te gusta la mostaza de Dijon? No sé, no la he probado nunca. ¿Qué vas a hacer de cena, perritos? No, hombre. Es para la ensalada. Le da un punto picante que está muy bien. Ah, estupendo. Hola. Como veis, estamos con Raquel Meroño, wow, que es una actriz muy famosa, muy conocida. Súper famosa. Súper famosa. Bueno, y muy querida por todos los niños y niñas, y no tan niños, de este país. ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien. No, afirmo, afirmo. Cuéntanos a nosotros, ¿verdad? Sí. Si te sientes cómoda en tu papel, en un papel cualquiera, un papel, o sea, un papel. Me siento muy bien en todos los papeles cualquiera, pero en el mío más todavía. En Gente Pez, ¿cuál es tu personaje? Ah, no, si yo no trabajo en Gente Pez, no me cogieron. ¿Qué es esto? Dime que no me cogen, me vienes a joder. ¿No? Ah, ¿no trabajas en Gente Pez? Pues no. Hostia. Perdona. Ya te digo. Tenemos gazpachitos. Tenemos espinaquitas a la crema. No, muy rico. Y un pelón, me está contando mami. Tony. ¿Qué pasa? Cántanos una canción a la tele. Ay, Trinidad, mi Trinidad. La de la puerta reja. Un momento, Tony. Para el micrófono, se va. Ay, joder. Voy a poner el pez. Qué arte. Ay, Trinidad, mi Trinidad. La de la puerta reja. Carita de Nazarena. Con la Virgen Macarena, yo te tengo comparada. Trinia, ay Trini, mi Trini, ay Trinia. ¡Ole! ¡Viva el catering de Mame Rosales! ¡Viva España! ¿Queréis subir a ver cómo hacemos la comida aquí dentro? ¡Subí! ¡Subir al camión! ¡Subir a ¡sube! Ver. ¡Papá! Cuéntamelas. ¡Acción! ¡Busca la sartén o qué! Aquí parece que somos dos brujos. Claro, madre mía. Nos encontramos con David y Salva, que se encargan de la producción de la película Gente Pez. David, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste el trabajo de Salva en la peli? Salva, ¿nos podrías decir en qué consiste el trabajo de David en la peli? Y nos podrías dejar un par de talegos para el taxi. Claro. Vale, pues vamos para allá. Esto es producción, chicos. Pasta y ya está. Hemos pillado. ¿Todos los rollos? Sí. Ah, por cierto, ¿qué ha pasado con lo de la cisterna? Ay, va, se me ha olvidado. Pero el lunes sin falta llamo a un fontanero. Bueno, de todas maneras va a haber que organizarse mejor. Como no nos espabilemos, vamos a acabar siendo las chatas de la casa. Son 12.025. Deja, deja. Ya pongo yo esto ahora. ¿Qué es la 25? Eso lo pongo yo. Finaliza el rodaje de la película Gente Pez y han surgido algunos grupos que intentan impedirlo. Pero, ¿quiénes son? ¿Molestan? ¿Protestan? ¿Son los hippies? Vamos a intentar hablar con algún cabecilla del grupo. Hola. No a las peceras. Hola, perdona. ¿Nos podrías decir quién sois? ¿Qué hacéis? ¿Por qué estáis aquí? Bueno, pues estamos aquí para reivindicar lo que son la igualdad de derechos entre el hombre y el pez, porque pensamos que los peces han estado históricamente ligados al hambre del hombre. Y aunque seamos peces inútiles, también tenemos nuestros derechos.
¡Tú te callas! Perdona, ¿podrías explicarnos qué quieres decir? ¡Es muy fácil! ¿Qué decir? ¿Alguien ha estado alguna vez en una boda donde no haya marisco? ¡No! Que a lo mejor el rodaje de esta película no tiene nada que ver con los peces peces. ¡Abajo los medios! ¡Arriba los peces! ¡Abajo los medios! ¡Arriba los peces! ¡Abajo los medios! ¡Arriba los peces! ¡Abajo los medios! Pobre pez, 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 pobre pez. Oiga, ¿y usted, abuelo, qué tiene que decir a todo esto? Escuche, joven, esto es muy importante. Aunque luchemos para conseguir la paz, eso no significa que seamos gilipollas. Chicos, silencio. Va a hablar el abuelo Rainbow. Año 1970. Todos lo pasamos entonces muy mal. No crea que era tan sencillo. Perdone una cosa, abuelo. ¿Qué tiene que ver con los peces? ¿Qué? ¡Nosotros sabemos de qué va la historia! Tú tranquilo, Miguel Ángel. Nosotros estamos luchando por la consideración del mundo de los peces dentro de los medios de comunicación. Porque el pez ama, el pez siente, y por lo tanto el pez está empezando a construir lo que el ser humano ha destruido. ¡Inmersión! 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 No tengo palabras para explicar lo que acaba de suceder. Nadie dijo que la convivencia entre las especies fuera fácil. ¿Pero esto qué es? El mundo del flipe no tiene límite. Está guay, puto. La realidad supera siempre a la ficción. Así pues, y como yo siempre he estado con los que pierden, continuemos indagando en la ficción. Que no falte. ¿Sabéis de quién hostias es este coche? Es nuestro. Pero no te pongas nervioso, que nos vamos a tomar una copa y volvemos en 20 minutos. Y verás si no ligamos. Sigue haciendo gracia. Espera, Trosco, que te ayudo. ¡Cabrones! ¿Vale? Solo que él, Pablo. Más arriba, ¿no? Es porque ha reaccionado muy rápido también. Va, silencio, ensayo. Cuatro. Acción. Entrevista figurante, 5-1-4. Nos encontramos con un figurante de la película Gente Pez. La figuración también forma parte de la ambientación de una película. Son gente que básicamente pasean por los parques, se tropiezan con los protagonistas, se comen el catering. Y sobre todo hace mucho bulto. Puche, muy bueno, tío. Estás que te sales, coño. Paco, ¿nos podrías repetir eso que nos has contado hace un ratito? En esta secuencia salgo detrás de los protagonistas como siempre, pero al hacerlo voy a tocarme la oreja de esta forma. ¿Y por qué? La oreja, porque es una seña romántica para mi novia. Hola. Para que sepa que la quiero. Qué bonito. Es una cosa que vimos en una película que se llama Espérame en el cielo. Y pues nada, nunca falla igual. Cuando la ve, se vuelve loca. Y bueno, lo dejo porque me están llamando para rodar. Chao. Qué bonito. Más será peor de lo que era.
se cagan y la estampa de la... Oye, ¿no nos hemos visto antes? ¡Hey, Alvarado! ¿Qué haces a Vanessa? No. Pero tampoco te molesta. Lleva más huevos que nunca. Hola, buenos días. Somos del rodaje de la película que se está haciendo aquí al lado. Queríamos saber si le podríamos hacer algunas preguntas. Sí, un momento. Ajá. Bien, Fuchi, esto va a quedar bien. Yo me piro, ¿eh? ¿Pero por qué, tío? Porque huele muy mal. Fuchi, no me jodas, tronco. Hola, sí, ¿podríamos pasar? Queridos telespectadores, amiguitos, Paco y Taco Troncoso son vecinos de la casa donde se está produciendo el rodaje de la película Gente Pez. Paco, Taco, ¿han estado alguna vez en el rodaje? ¿Han mantenido algún tipo de relación con los miembros del equipo? Pues sí, sí. Han venido aquí a pedir cosas y a mirar. Nos necesitan, son humanos. Y a nosotros no nos importa echar una mano en lo que podemos. El director comentaba... Que uno que te gusta es la guarra esa, hombre. No, la llevas aquí siempre. A cagar. Ayuda a interiorizar su belleza interior. Veo su mierda, porque hay tema lo que caga la nena, ¿eh? Hay tema. Un momento. Mira, yo creo que todo esto no le interesa a este señor. ¿Cuál es la pregunta? Quiero decir, ¿usted qué es lo que quiere saber? ¿Cuál es la última película que han visto? No tenemos tele, punto. Pero si aquí hay un televisor. Sí, pero no podemos verla, no hay pantalla, se caen las cosas. No, pero esta tele sí tiene pantalla. No tiene, le digo que no tiene. ¿Quiere usted un vaso de agua? Oiga, sí tiene pantalla, sí. ¿Qué clase de preguntas son esas? ¿Usted ha venido aquí a molestar? ¿Quiere usted un vaso de agua? No son preguntas de cine, son preguntas de cine, seguro. Pero dígamelo, porque a mí el cine no me interesa, no me interesa lo más mínimo. ¿Quiere usted un vaso de agua? Sí, sí, por favor. Muy ingenioso, ¿eh? Y es incómodo, pero sirve para despistar. Bueno, yo me tengo que ir, ¿eh? No, quédese. Ya nos vamos nosotros. ¡Fuchi! Me sobra el tiempo. Yo cuando atiendo lo hago despacio. Como follar, siento. Y si no tiemblo, pongo vallas que dibujo con los ojos y ahora miento. Es otro invento. A veces falla, a veces no. Sí, que estamos en el aire. Hola, son las 7 de la mañana y nos encontramos en un chill out con los jóvenes actores de la película. Vamos a ver cómo andan. ¿Cómo va eso? Bien, a secas. El plan dice que entráis a las 8:30, os falta nada. En realidad estamos citados a las 8:30, pero no entramos hasta las 10. ¡Eh! Lo veo preparados para el rodaje, ¿no? ¿Qué andáis? ¿Viendo zumito? Gente sana, ¿eh? ¿Queréis hablarnos un poco de...? ¿Famoso? ¿Has hecho alguna peli? No sé, dímelo tú. ¿Es el de suerte? Joder, qué suerte. Sí. Tío, pero por favor, tú no sé que ibas de bueno, mira qué asco cómo me vienes a maquillaje. ¿Y tú? ¿Qué te has hecho? No me lo puedo creer, Arta, estoy desesperada. Me tenéis hasta las narices. Oye, yo me voy a ir mejor por allí, ¿eh? Bueno, pues ya sabes dónde estoy. Sí, en Pis de Gatolandia. Venga, cuídate. Mismo digo. Vale.
Señoras, señores, todo esto llega a su fin y ya va siendo hora de pasar factura. Lo que ustedes han visto aquí ha sido posible gracias a un equipo de gente que ha trabajado muy duro día y noche. Pedimos una oración por su alma. Y ahora mi compañero tiene algo muy importante que decirles. Os voy a leer algo que os va a dejar de piedra. Un amigo mío llegó a mi casa y me dijo, cuando me levanté estaba en un pub. Bien, pues esto ha sido todo. Esperemos que hayan pasado un rato muy divertido viendo cómo no se hizo gente pez. Gracias por su atención y hasta la próxima. Adiós y bienvenido. ¡Venga, hostia! ¡Todos a la puta calle, todos chapados! ¡Vámonos, por favor! ¿Y ahora dónde vamos? ¡Rita, vámonos! ¿No te ves? No. ¿La comida? Tampoco. Si te ves, también. Más te vas a casa. ¡Venga! No estás. No tiene madre que te controle. A ver, lo he dicho para todos, ¿eh?